Salas de clases vacías, así fue el comienzo del año escolar. Hoy no solo se está llegando al fin del primer semestre, sino que vamos a cumplir casi un mes en fase 2. Y pese a que según el plan paso a paso se puede asistir a los colegios de manera presencial, el panorama no es muy distinto a lo que se registraba en marzo. A la fecha son más de 400 los establecimientos a nivel regional que abrieron sus puertas para llevar a cabo un retorno parcial y autorizado por cada padre. En nuestra región el día de hoy tenemos 401 establecimientos educacionales que están funcionando de manera presencial en nuestras tres provincias. La provincia de Concepción es la que aglutina mayor cantidad de establecimientos educacionales que hoy día están recibiendo de manera presencial a los estudiantes. Tuvimos una baja significativa en la provincia de Biobío, fundamentalmente porque entró en cuarentena la capital, que es Los Ángeles, y en Arauco también tenemos una cifra menor por razones demográfica. La provincia de Concepción sigue liderando el proceso, que es complementado con las fiscalizaciones desarrolladas por la Seremi de Salud, que no solo supervisa que se cumplan las más de 40 exigencias normadas por el Ministerio, sino que capacita a los docentes para que el retorno a clases sea 100% seguro. Ya hemos hecho 69 fiscalizaciones en materia de sanitización, de todas las medidas de seguridad en cuanto al COVID-19. Aparte, nosotros tenemos esta contraparte técnica de educación que también realizan inspecciones a los distintos colegios, y nosotros además hemos hecho con fuerza una sensibilización a nivel de las cuadrillas sanitarias, que son entes de los mismos colegios, actores educativos, que se relacionan íntimamente con poder reforzar las medidas de autocuidado. Docentes inoculados, cuadrillas escolares capacitadas, protocolos funcionando y demarcaciones que están a la vista. Además, claro, de las sanitizaciones periódicas, no solo de los salones ocupados. Todo listo para que los alumnos vuelvan a llenar estos espacios. Sin embargo, la realidad es otra. Lamentablemente, la asistencia es muy baja. Ya hoy día estamos teniendo 10 alumnos de una enseñanza media completa, de 3 cursos por nivel desde primero a cuarto medio, teniendo nosotros hoy día todas las garantías de seguridad. De hecho, somos el único colegio que nos ganamos hoy día el sello de seguridad por la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Ya? Y así todo, los papás obviamente tienen miedo y no mandan nuestros estudiantes. Pero esos 8 niños que vienen son atendidos con todos nuestros profesores, con el currículo priorizado que está establecido por el Ministerio de Educación, en forma paralela y, por supuesto, en forma simultánea en sus casas. De los 12 cursos de la enseñanza media, cada uno con 45 alumnos, solo han retornado a clases 10 estudiantes. Es decir, ni siquiera se alcanza el 1% de alumnos por curso. Para la misma directora del establecimiento, algo lamentable. Para el Seremi de Educación, algo diferente. Hemos tenido muy buena asistencia por parte de las distintas comunidades educativas de manera presencial a los establecimientos educacionales. Si bien hicimos el ejercicio solo con este establecimiento educacional, es una radiografía de lo que ocurre hoy con el retorno a clases. Pese a que solicitamos cifras de asistencia a la Seremi de Educación, se nos señaló que no hay aún un catastro que detalle en números el retorno a clases.